Gran día para vos que estás viendo este video. En el día de hoy estoy en Villa General Belgrano, en este momento en el arroyo El Sauce, pero el destino es hacia el Cerro de la Virgen. En realidad este no es el camino oficial para llegar al Cerro de la Virgen, es simplemente un atajo que tomé porque me parece que es muy bueno esta parte para que la conozcan. La van a estar viendo por completo en otro de los videos que va a ser dedicado hacia los arroyos de Villa General Belgrano. Y bueno, si quieren seguir el canal es Imaginary Trip. Mi nombre es Leo Suska y en este momento los invito a hacer juntos este recorrido. ¡Vamos! Estoy en el acceso hacia el sendero del Cerro de la Virgen. Como puntos de referencia, allí tenemos la estación de servicio Shell y de este lado tenemos la entrada a un hotel. Y enfrente la ruta 5. Podés venir caminando desde el centro de Villa General Belgrano o podés venir en auto, dejarlo estacionado acá. Podés venir del arroyo, como hice yo. Simplemente fue a modo introductorio. O te podés bajar de una nave espacial y arrancás el sendero en esta parte. ¡Vamos! We'll be right back.
Bueno, estoy llegando ya a la primer parada como punto de referencia, esta tranquera. Debo haber caminado unos 150, 200 metros, no es mucho, pero la primer parte es una de las más inclinadas. Desde acá hay una muy linda vista a todo lo que es Villa General Belgrano y el Valle de Calamuchita. Esto de andar con tantos gadgets de tecnología es un poco estresante. Espero que valga la pena, que les guste este video y que se suscriban al canal. Bueno, estoy con este look de barbijo porque llegué a la cumbre del Cerro de la Virgen, que sería ahí atrás, y había bastante gente, así que preferí alejarme un poco. Estamos en época de pandemia. Y desde acá les muestro la vista del Valle de Calamuchita, la ciudad de Villa General Belgrano. Voy a ver si logro hacer algunas imágenes con el dron. Hay un poco de viento, pero bueno, espero poder lograrlas.
Bueno, ahora sí llegué al Pico Alemán. Desde acá se puede ver también una vista muy buena de todo el Valle de Calamuchita y Villa General Belgrano. No hay nadie de gente, eso es muy bueno. Y voy a seguir haciendo imágenes para compartir con ustedes. A veces pensamos que necesitamos salir al más allá, siendo que el más allá es quien nos encuentra sin que nosotros lo busquemos. Es entonces cuando realmente encontramos lo que buscamos.